las matemáticas son relaciones no solamente con números, son relaciones de líneas, son relaciones de formas, de superficies. Para donde uno pueda mirar, siempre va a encontrar no solamente distancias, sino va a encontrar curvas, va a encontrar volúmenes y luego va a encontrar relaciones entre todas estas formas. Todo eso son las matemáticas. Yo creo que es una de las partes fundamentales, no para quien va a estudiar solamente ingeniería o matemática o algún área así, sino yo creo que ayudan mucho, por así decirlo, como para entrenar cierta parte del cerebro que nos permite pensar de una manera distinta y que yo creo que sería muy ventajoso para cualquier ser humano, no solamente para un matemático. Bueno, un universitario lo que esperaríamos es que fuera un ciudadano culto. Hay que pensar que un universitario no solamente va a ser alguien que va a ejercer una profesión, sino va a ser presidente municipal, o va a ser rector, o va a ser gobernador, o presidente de la República. Entonces, lo que quisiéramos es que tuviera una cultura muy vasta y que tan importante que supiera de las artes, ¿verdad?, de la importancia de las artes, como que también conociera la belleza y la importancia de las matemáticas. En la literatura hay, y en la música también, se encuentran ciertas proporciones o regularidades que quien escribe no siempre las observa, pero cuando una obra es estudiada por un matemático se da cuenta de que hay ciertas regularidades que probablemente tengan que ver con la estética de la obra, ¿no? Ha sido muy estudiado, por ejemplo, las fugas de Bach. Y en literatura pues hay novelas desde el Quijote hasta las obras de Shakespeare que también se notan ciertas regularidades matemáticas que probablemente tengan que ver con esto, con el gusto tanto del autor como del lector.